Egunon guztioi, mila, benetan mila esker, gaur Euskal Herriko Unibertsitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu duten, elkarrekin lankidetzan antolatu dugun ikastaro hontara etortzeagatik, diputatu nagusi jauna, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, lehen diputatu ordea, Donostiako alkatea, Batzar Nagusietako presidenta, diputatuak, agintariak, gaur, bueno, jende asko bildu gara hemen. Lehenik eta behin, esan nahi dut, gobernantzari buruz hitz egiteko, Gipuzkoako gobernantzari buruz hitz egiteko elkartu garela hemen, ikasteko elkartu garela, eta benetan guretzat, ohore handia dela, hain zuzen ere, ba, ikastar honetan parte hartuko duten hainbat eta hainbat persona, ez naiz orain bakoitzarekin hasiko, gero joango gara ikastaroan zehar aurkezten. Simplemente quiero agradecer vuestra presencia, quiero agradecer también la presencia, digamos, de todas las personas que van a intervenir en el curso. Es realmente un plantel excelente, extraordinario. Es una gran oportunidad para todos nosotros aprender. Queremos que este curso sea un curso para hablar sobre la gobernanza, digamos, de Gipuzkoa, desde una visión crítica, profundizando en las cosas para que podamos extraer realmente las conclusiones. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer también a todas las personas, no voy a nombrar, pero detrás de este curso hay un gran trabajo de gestión, digamos, para atraer a las personas, de organizar este curso, de la logística. Es un curso realmente interesante, pero también complejo en su organización, y quiero agradecer primero a las personas, a todas las personas que están trabajando y contribuyendo para que este curso salga muy bien, y también quiero agradecer a la Universidad del País Vasco, porque realmente nos ha puesto todas las facilidades del mundo para que de manera compartida pudiéramos organizar este curso. Sin más, me gustaría ceder la palabra al primer teniente diputado general, al señor Denis Itxaso, para que podamos dar comienzo a esta sesión inaugural. Egunon danoi, eskerrik asko Xavier Barandiaran eta eskerrik asko kursoa antolatzen jardun zeraten guzti-guztioi, baita Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroei eta erretoriari noski. Eta ongi etorriak, esan bezala, kurso honetara, nun eta Gipuzkoako Foru Aldundiak neurri batean kurso politiko berriaren irekiera ere egin nahi duen erreflexio batekin eta erreflexio konpartitu batekin, ez? Askotan hitz egin da eta azken bolada honetan askotan hitz egiten ari gera gobernantzari buruz, gobernantza kolaboratiboari buruz eta gobernantza irekiari buruz. Eta kursoaren folletoak osondo dioen bezala, askotan galdetzen diogu gure buruari, zer dan, bene-benetan hori, eta zerri buruz hitz egiten duen horrelako kontzeptu berri batek, ez? Argi dago, edo agian ezain argi, baina askotan hitz egiten da, gertatu dela alako distantzamendu bat, eta hiritargoak gero eta mesfidantza handiagoarekin ikusten duela politika eta politikoak, edo politika gintzan ari geranok, eta hortaz horrek behartzen gaitu, eta gure buruak behartu beharko liguke horren inguruan hausnarketa sakon bat egitera. Gero gertatzen da, ez dakit hori paradoxa bat ote den ala ez, baina hauteskundeak deitzen direnean, normalean partizipazio neurriak edo partizipazio mailak importanteak izaten dira. Talde hortatik batek eukidezake zalantza bat, zenbateraino distantzamendu hori gertatzen ari den, edo gertatzen ari den gauza bat da, jendeak politika beste modu batera ulertzen duela, eta politika zaharra edo zaharkitua egiten dutenekiko gertatzen den distantzamendua da. Nik hiru kontzeptu azpimarratuko nituzke sarrera honetan, eta sarrera moduan, gehiegi ezin geralako luzatu. En primer lugar, hablaría de, obviamente, de cultura política. Yo creo que no podemos hablar de gobernanza colaborativa y abierta si no es con una nueva cultura política. Es evidente, y no los vamos a repasar aquí, que somos también rehenes, de alguna manera, de una tradición democrática pues más bien joven, en la medida en que hasta el año 78 no se disfrutaron de las libertades para poder disfrutar y para poder desarrollar una política democrática.
y creo que en buena medida hoy en día esa cultura, esa nueva cultura política pasa por una capacidad acentuada para obtener acuerdos y para valorar el acuerdo en sí mismo. Estamos asistiendo estos días a sesiones de investidura en las que quizás hay una especie de clamor por la falta de acuerdos, ¿no? Y quienes ahora o en algún momento se invoca la necesidad de acuerdos muchas veces lo hacen por necesidad y por urgencia y quizás no tanto por convicción. Este gobierno foral es un gobierno foral de coalición, seguramente lo es en buena medida por necesidad, pero yo estoy persuadido, y quizás el hecho de que estemos desarrollando este acto hoy aquí puede ser un exponente de ello mismo, de que también por convicción. De que también por convicción, en la medida en que los acuerdos, además de lograr que haya mayorías estables y que los gobiernos puedan tener una suficiencia para poder llevar adelante sus proyectos, eso, además, lo que trae consigo es un enriquecimiento y un mensaje de unión y un mensaje de cohesión y un mensaje de alguna manera, político, de que somos capaces de poner en común nuestros propios proyectos, cruzarlos y poner en valor aquello que nos une. En demasiadas ocasiones, la cultura política reinante lo que hace es prevalecer, subrayar, priorizar aquello que nos separa y eso, a mi modo de ver, es algo que debería de ir quedando atrás, porque es una especie de tic que nos impide, a modo de bucle, poder avanzar. De tal manera que hagamos una defensa de la capacidad de acuerdo, hagamos una defensa y prestigiemos el valor del acuerdo, no como algo que supone una renuncia de nuestros propios postulados, no como algo que supone traicionar nuestros propios postulados, sino como algo que nos permite avanzar y que nos permite encontrarnos con los demás en sociedades pluralistas, como desde luego lo es la nuestra y lo va a ser todavía más. La segunda idea que a mí me gustaría desarrollar dentro de lo que es esta idea de nueva gobernanza o de gobernanza colaborativa es la defensa de lo público. La defensa de lo público como algo que también debemos de prestigiar, como algo que también debemos de recuperar y de alguna manera darle el valor que tiene. Lo público es el espacio donde nos encontramos todos, lo público es la defensa de lo común y lo público también puede entenderse de muchas maneras. Si evitamos ser cerriles y si evitamos ser sectarios, también podemos entender que lo privado, los intereses de parte, pueden formar parte, desde luego, también de lo público. ¿Por qué no? Yo suelo poner un ejemplo. Hay ejemplos que quizás dejan muy claro esa distancia entre lo público y lo privado, la educación, la sanidad. Yo creo que todos tenemos en la cabeza esa diferencia. Pero si, por ejemplo, hablamos de cultura, ahí yo establecería más dudas, quizás. ¿Por qué no pensar que la gobernanza de la cultura se pueda producir también a partir de la participación de los creadores, a partir de las personas que, no estando en cargos públicos o no estando en estamentos públicos, pueden de alguna manera incidir, penetrar en la esfera de lo público, incidir en los criterios que se establecen para gestionar lo público? Y así quizás podríamos encontrar algunos otros ejemplos de cómo lo público y lo privado se pueden encontrar. A nuestro modo de ver, esa sería una relectura, una actualización de la mirada de la defensa de lo público y del interés general. Y, en tercer lugar, y para terminar, haría un breve comentario sobre las relaciones entre la política y la sociedad y la necesidad, de alguna manera, de dejar atrás esa mirada en clave de subordinación jerárquica y transitar y a impulsar procesos de integración en red. Es evidente que eso está ocurriendo ya y es evidente que los nuevos estilos de liderazgo implican un nivel de cercanía hacia la ciudadana y hacia el ciudadano mucho mayor. Y para eso hay instrumentos y hay herramientas que, si se saben emplear de manera intuitiva y si se saben emplear de manera sana, pueden ser muy útiles. Ahí están las redes sociales, ahí está todo el mundo del Internet, ahí están, obviamente, desde luego, los medios de comunicación tradicionales y ahí están, digamos, este tipo, por ejemplo, de formatos. Es decir, no, yo creo que es muy importante que comprendamos dentro de este marco de la nueva gobernanza o de la nueva cultura política que la cercanía, la manera en la que los políticos y las políticas nos acercamos a las personas, escuchamos y tenemos una posición de escucha permanente, puede de alguna manera devolver esa confianza que en ocasiones hemos perdido simple y llanamente porque se nos ve como personas manteniendo circunloquios, a veces incluso conversaciones de besugos, basadas en prejuicios y no en la escucha activa de lo que el otro está diciendo, ¿no? En fin, son tres pinceladas nada más que he querido dejar aquí en esta introducción, en este arranque de este curso, por si sirven de inspiración o por si sirven de reflexión para el desarrollo del mismo, y no me queda más que
insistir en el agradecimiento y desear la mejor de las suertes y el disfrute de estas ponencias y de estas charlas que se van a desarrollar en los dos próximos días. Eskerrik asko. A continuación, paso la palabra al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. Bai, eskerrik asko deniz, egunon guztioi, etorrezareten agintari eta lagun guztioi. Lehenik eta bine esan barra gaukat, guretzako bereziki pozgarria izan dela hemen jendeko puru hau ikustea, multzo hau ikustea, hain zuzen ere batzutan ematen digulako impresioa, antolaketa batzutan, antolatzen diren zenbait ekimenetan, galdu egiten direla, ez, baliabideak, jende ez dalako etortzen edo ez duelako parte hartzen da gaurkoan garbi ikusten da gure jardunaldi hauek interesa piztu dutela eta sala hau dana bete-bete inda ikustea guretzako plazerra da eta pozgarria da eta benetan urrengo baterako horrelakoak egiten jarraitzeko bultzada argi bada ez. Aldortatik bintzat eskerrak eman aizkizuet guztioi jardunaldi hauetara etortzea gatik. Eta gero baita ere, etorri diren ponentei baita ere iz labur batzuk inglesez, nire ingles laburrean edo mugatuan. Good morning and thank you so much for being here and share with us your experiences. This course is very important for the Gipuzkoa's Regional Council. We are thinking about the region that we want in the future and your reflections will be very useful. Como decía, para nosotros es una jornada que, como decía, lo refería el propio Denis, inaugura un curso político, es nuestro segundo curso de esta legislatura y tiene esa importancia la inauguración de un curso y hacerlo además con un debate y unas ideas que consideramos que son cruciales para el futuro del territorio. Evidentemente, estas cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos, pero sobre todo tiene que ver con cómo lo hacemos. Es decir, en un momento crucial de nuestra historia como país, como pueblo, en el que estamos abordando un proceso de paz, en el que estamos intentando superar una crisis económica y social de primer orden, necesitamos tener referencias firmes y, evidentemente, necesitamos dar unos pasos adecuados en la dirección adecuada. Y lo queremos hacer también con humildad, con el conocimiento de experiencias internacionales de primer orden que vamos a traer a estos cursos, que nos van a servir también para ir acertando en las vías que queremos establecer cara al futuro. Porque pensamos que el territorio de Gipuzkoa, como consecuencia de diferentes factores, ha vivido una época de atasco. Y pensamos que es muy importante que, desde el punto de vista institucional, se ofrezca a la ciudadanía y a la sociedad un liderazgo, pero también un modo de compartir la responsabilidad con el conjunto de la ciudadanía. Eso no significa que dejemos de lado y abandonemos nuestra propia responsabilidad, lo que significa es que queremos hacer y poner en marcha nuestra gestión política de un modo diferente, de un modo muchísimo más colaborativo. Y es precisamente el objetivo y la misión de estas jornadas. Enfocar de un modo adecuado cómo se puede establecer una gobernanza colaborativa en el territorio de Gipuzkoa. Guk uste dugulako azkenean, atasko hori gainditzeko, ezinbestekoa dela erakunde publikoek euren, eta arduradun politikoek euren jarrera aldatzea, baina jarrera hori praxi batera eraman barra gaukagu. Eta praxi horrek esan nahi duena da, azkenean gizartearekin harremana estutu barra gaukagula. Eta hori nola egin behar dan, ongi definitu barra gaukagu, eta kanpora begira referentziak hartu, ezagutza berriak, eta gero gu dauzkagun tresna baitare kontrastatu. Nik nire hitz labur hauetan aipatu bakarrik, daukagula gizarte bat etorkizunarekin oso kezkatua. Bere etorkizun pertsonalarekin jendea, bere familikoarekin, eta guk egin ditugun inkestetan agertzen da kezka hori. Jendea daukan kezka bere etorkizunarekin da, bere ingurukoen etorkizunarekin. Ikusten dugulako, epe ertainera eta epe luzera ez daudela mundu mailan gauza garbi, eta ez da ere gure herrian. Eta beraz, kezka horri erantzuteko, etorkizunari begira lurraldeak ze pauso eman behar dituen ongi definitu beharra daukagula. Eta hori izan da, guk Foru Aldundi bezala martxan jarri dugun tresna baten helburu nagusia. Tresna horrek izan du etorkizuna eraikiz, eta azkenean izango litzateke urrengo urteetarako hausnarketa tresna bat,
alegia etorkizuna irekitzen daukan helburu nagusia da esatea urrengo 10 urteetan gure lurraldean zer egin behar dugun, zeintzuk izan behar diren apustu nagusiak urrengo 10 urteetan, eta hori egitea gizartearekin batera eta gizarteari elkarlana luzatuz. Bi helburu dauzkagu etorkizuna irekitzen tresnan, lehenengo eta behin izango litzateke proiektu batzuk martxan jartzea lurraldean, proiektu ambiziosuak jartzea martxan, gure lurraldea garatzeko eta gure lurraldea modernizatzeko. Beraz, une honetan ez da bakarrik hausnarketa bat utxean, baizik ekintzara bideratu nahi dugun hausnarketa bat. Eta proiektu konkretuk eta zehatzak aurrera eraman nahi ditugunak. Eta aldi berean baita ere nahi ditugu proiektu estrategiko batzu diseinatu urrengoa 10 urterei begira lehenago aipatu dudan bezala, eta hori egitea modu kolaboratiboan gizarte antolatuarekin da gizarte osoarekin. Beraz, prozedura hori, azkenean, bost zutabe nagusi izango dituen prozedura hori, azkenean izango litzateke alde batetik esperientzi pilotoak martxan jartzea, Gipuzkoa Lab izeneko tresna baten eskutik, baita ere, Gipuzkoa taldean izeneko tresna baten barruan hausnarketa partekatzea, hirugarren elementu bezala izango litzateke unibertsitateei ere sarbidea ematea eta unibertsitateekin elkarlana bultzatzea, horrek tresna bat izango du ikergune izenekoa. Gero, nazioarte mailan baita ere harremanak sortzeko tresna bat izango dugu eta gure ekimen hau gizarteratzeko beste bat izango dugu. Beraz, bost zutabeekin eraman nahi dugu aurrera etorkizuna eraikiz. Eta hori izango litzateke pixkat nire sarrera honen helburu nagusia. Esatea, kezkatzen gaituela etorkizunak, pixka bat ateak eta leioak zabaldu behar dauzkagula gure lurraldean kanpo mailako, mundu mailako referentziak behar dan bezala ezagutzeko, baina eduki behar ditugula tresna konkretuak gizartearekin elkarlan hori aurrera ateratzeko. Tresna hori mahai gainean dago, orain guztion ardura da elkarrekin hori garatzea behar dan bezala, baina ezen kasutan gaurkoarekin hausnarketa bat partekatu nahi dugu, baina baita ere konpromiso bat adierazi nahi dugu zue guztion aurrean eta baita ere Gipuzkoa eta Euskal Herriko gizarte osoaren aurrean. Eskerrik asko. Eta ondoren Euskal Herriko Unibertsitateko erretorea, Iñaki Goirizelaia dizut dauzu. Eskerrik asko, Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, alkate jauna, batzar nagusietako presidente Andrea, diputatu nagusi orde jauna, ikastaro honetako zuzendaria, Jan Andreok, ongi etorri nire aldetik ere gure unibertsitateak Gipuzkoako foru aldundiarekin batera antolatu duen gobernantza elkarlanekoa eta irekia izeneko ikastaro honetara. Nire ongi etorri beroena bereziki munduko beste herrietatik gure gana etorri zareten adituei. Gure artean egonaldi atsegina izatea esperu dut, baita batzar hau emankorra eta baliagarria izatea ere. Atsegina egiten zait ekitalde honetan parte hartzea. Gaur hasi den ikastaroan egingo diren gogoetak eta azterketak gure unibertsitate zein beste erakundeaintzat lagungarri izango direlakoan nago. Gobernantza elkarlanekoa eta partidetza demokratikoa bat datoz UPVHUren uda ikastaroen oinarrizko helburuekin, hain zuzen ere, gaurko gertakari politiko eta sozialei buruzko hausnarketa eta eztabaidagune berezi bat eskaintzea. Good morning and my warmest welcome to this conference. Thank you for having come here to our country and to our university. I hope that you have a productive work session over these 2 days. I want to give a special welcome to all of you who have come to this meeting from outside the Basque Country. Thank you for your support, and likewise, I encourage you to get to know our country, our culture, and our people a little bit better during your stay. I also appreciate the presence of professors and experts from different countries participating in this conference. Surely, these contributions will have practical application in the political and academic reflections in the coming years. I'm sure that it will prove to be an opportunity to learn, an opportunity to share knowledge and experiences for all of us. Vivimos un periodo de cambio en todos los órdenes. Me atrevería a decir que la convulsión económica que hemos padecido en los últimos años ha supuesto también un revulsivo. Las cosas ya no serán como antes.
En el mismo concepto de democracia asistimos a nuevas demandas y nuevas propuestas. El curso que hoy inauguramos es una oportunidad para reflexionar sobre estos cambios, aprender de las experiencias que ya se hallan en marcha e ir configurando nuevas iniciativas. En las sociedades complejas existe el riesgo de que la democracia adquiera hábitos e inercias que desnaturalicen su verdadero sentido. Por eso es necesario realizar un esfuerzo de reflexión y readecuación. La ciudadanía no se contenta con una visión estática de la política. Demanda nuevas fórmulas donde la participación en la toma de decisiones y la participación en los debates públicos sean acontecimientos cada vez más frecuentes y efectivos. En ese sentido, es de alabar el esfuerzo realizado por la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de la Estrategia de Buena Gobernanza. Y en la misma línea debemos subrayar la organización de foros como este que hoy inauguramos. Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundia zoriondu nahi dut gobernantza elkarlanekoa eta irekia izeneko ekimen honengatik. Ziur nago foru gobernua herritarengana hurbiltzen lagunduko duela, baita eredu berriak, formula berriak ezartzen ere. Eredu berri horiek, formula berri horiek, administrazioaren beste maila batzuetan edo beste herrialde eta lurralde batzuetan ere, erabili ahal izango dira. Mila esker zuen arretagatik eta lan emankorra opa dizuet irekitzat ematen dudan ikastaro honetan. Eskerrik asko, rektore jauna. Beraz, irekita dago ikastaroa, eta orain, bueno, ja, seri, eta ikastaroari hasiera emango dio. Bueno, egunon guztioi. Hitzaldiarekin hasi aurretik, xetasun pare bat eman nahi nituzke ikastaroaren inguruan. Ikastaroan bi egunetan egongo gara, goizez izango da ikastaroa, egitasmoa hor daukazue. Aldaketa txiki bat daukagu programan, oso txikia, orokorrean dana konfirmatzen da, baina arazo bat izan dugu Odenseko alkatearekin, zinezkoa zaio eta bere ordezko bat bidali du, bere bigarrena, eta gainera aurreikusita zegoen gaurko, baino biharko egitasmoan kokatuko dugu, eta beraz gaur nire hitzaldiaren ondoren, ba, Steinberg jaunaren hitzaldia izango da, denok espero dugu, eta gero Miren Larrearen hitzaldiarekin amaituko dugu. Hori lehenik eta behin. Bigarrenik esan behar itzulpena izango degula zera guztietan, hitzaldi guztietan, eta beraz horrek ziurrenik erreztuko du baita ere ikastaro honen garapena. Eta bukatzeko, gustatuko litzaiguke, naiz eta jende asko hauden, ikastaro parte hartzaile bat izatea, ez monologo bat izatea. Ziurrenik
hori eskertuko dute, bai gure gonbidatuek, eta uste dut baita ere zuek. Denok parte hartzeko, hitz egiteko, kontrastatzeko aukera izateko. Mugak ditugu, ba, jende asko gaudelako, eta denbora mugak ere bai, baino uste dugu saiatu egin behar degula aldegun neurrian, ba, hain zuzen ere, parte hartzen. Eta ja zuzenean pasako naiz, nire zera, eta saiatuko naiz laburra izaten. Gipuzkoako foru aldun dira iritsi ginanean, hausnarketa bat egin genuen, eta hausnarketa hau etzan izan Xabier Barandiaranen hausnarketa bat, baizik eta izan zen hausnarketa kolektibo bat, taldean egin genuen hausnarketa bat, gobernu kontseiluaren eskutik nagusiki, diputatu nagusiarekin, eta geure buruari galdera bat egin genion. Eta galdera zen, bueno, zer gertatu da hauteskundeetan, eta zer gertatzen ari da herritarrekin. Zeren egia da, hauteskundeak irabazten direnean, ba, hauteskunde gauean poz handia izaten da, baino poz horrekin batera oso agerian geratu ziren zer gertatzen ari den gure gizartean. Eta gure gizartean gertatzen ari den gauzetako bat da herritarrak bozka eman arren haserre daudela erakundeekin, politikarekiko desatxekimentu handia dagoela, urrutiratuta daudela herritarrak, irudi txarra daukagula politikariak, ez daukagula sinesgarritasun handiegirik, eta gure erakundeek konfidantza maila duten arren, orokorrean herritarrak ez dutela iritzi on bat gurekiko. Eta horren aurrean bi jarrera hartu ditzazkegu. Bat da bestaldera begiratzea eta saiatzea ohiko komunikazio politikoarekin eta marketing estrategia baten bitartez, ba, gure legitimazio prozesuak areagotzen, edo galderari aurre egitea eta gutxienez hausnarketa bat egitea, bueno, zer gertatzen da jendeak politikarekiko, gurekiko konfiantza galdu balin badu. Orokorrean, galdera horren aurrean erabaki genuen, gutxienez galdera planteatu egin behar genuela eta saiatu egin behar genuela erantzun batzuk topatzen, eta ni saiatuko naiz erantzun hori nola edoala laburbiltzen. Gure gizartean eta politikarekiko harremanean gutxienez, eta asko laburtuko dut, baina gutxienez hiru gauza gertatzen ari dira. Lehenik eta behin, gizartea izugarri aldatu da. Eta gizartea aldatzeak zer esan nahi du? Ba, gizartea aldatzeak esan nahi du gure nortasun kolektiboan aldaketa handiak ematen ari direla. Oso evidentea den bezala globalizazioak eragina handia izan duela. Gure kontsumoko gizarteak gizarte individualista bat nagusitzen ari dela, eta gainontzeko mendebaldeko gizarte aurreratuak bezala, konplejidade handiko gizarte bat daukagula gure aurrean. Bai, ikuspuntu demografiko batetatik, ikuspuntu sozial batetatik, ikuspuntu ezberdinetatik. Konplejidade handi bat daukagula. Eta konplejidade horrek, baita ere, herritarren nortasun kolektiboa eta nortasun politikoa aldatzeko joera nabarmen batean jarri du. Hori lehenengoa. Bigarren gauza oso nabarmena da politikaren eta politika klasikoaren krisia. Oso nabarmena, oso azpimarragarria, eta politika klasikoaren krisiak zer esan nahi du? Ba, esan nahi du gaur politikoek eta ordezkaritza politikoek duten legitimitatea krisian sartu dela. Horrek esan nahi du demokrazia representatiboak ez duela balio, eta zuzeneko demokraziagatik ordezkatu behar dela hori, ez du hori esan nahi, baina garbi dagoena da, guk ezagutzen dugun demokrazia klasikoa representazioa krisian sartu dela, herritarrak desbinkulatuta daudela politikatik, eta politikarekin duten harremana, tala harreman bat,
kasi esango genuke kontsumoko harreman bat tarteka hori, bozka ematera gerturatzen da eta alderdi politiko bakoitzak bere eskaintza politikoa egiten ditu eta bueno, lau urtean behin, orduan parte hartzen da nolabait esateko. Baina hori ez da herritarra politikan vinculatuta dagoena edo herrigintzan sartuta dagoena. Segurazki esageratzen ari naiz, zen gure herrian partaidetza politikoa maila handia da. Baina egia da desafekzio politiko hori izugarri izaten ari dela. Eta hirugarren ezaugarria, guretzat guk azterketa hortan egin genuena, da hain zuzen ere bueno, administrazio publiko batek eta egitura publikoak herrigintzan duten pisua eraldatu egin da. Aldatu egin da. Eta guk ezin dugu pentsatu erakunde publikoetatik gizarte errealitatea menperatu genezakeenik eta antolatu genezakeenik bakarrik pentsatuz gu garela ordezkari politikoak horretarako aukeratuak izan garenak. Gaur errealitatea hori baino konplejoagoa da. Erakunde publikoek gizarte errealitatea trakzionatzeko duten gaitasuna asko murriztu da eta beraz ez daukagu beste erremediorik errealitate hortara egokitzeko. Errealitate hortara egokitzeko hain zuzen ere nahi balin badugu gainontzeko herritar eragileekin, gizarte organizatuarekin eta baita ere partaidetza eredu ezberdinen bitartez herritarrekin herri garapena landu eta lurraldearen, kasu hontan, gure herriaren garapena landu. Beraz, gure hausnarketaren oinarrian eta diagnostikoan hiru gauza horiek kokatu genituen. Alde batetik, aldatu eginda errealitatea eta globalizazioak gure identitatea asko aldatu du eta baldintzak asko aldatu ditu, espazio denboran, bi, herritarrak urruti dauzkagu eta gure gobernantza ereduak ez du funtzionatzen. Gaur administrazio publikoak, egitura publikoak ez du balio. Horrekin batera, guzti honi grasa ematen dion alderdi politikoen sistema eta nolabait sistema politikoa, ba krisian dago. Eta krisian dago zeren alderdi politikoak, eta ni alderdi politiko bateko kide naiz, urruti gaude herritarren gandik. Eta ez da nahikoa evidentzia hau, segurazki denok onartzen dugun evidentzia hau mai gainean jartzea, zeren kontua da honek bai benetan eragiten diola gure sistema demokratikoari. Esfortzu bat egin beharra daukagu alderdi politikoek irekitzeko gizartera. Gaur alderdi politikoetan endogamia handia daukagu, itxita daude eta kosta egiten zaigu herritarrekin benetako komunikazio iraunkorra lantzea. Piskat egiten ari garena da agentzia elektoral potenteak bihurtzen. Hori bai, hori nahiko ondo egiten dakigu. Agentzia elektoralak bilakatzen. Hauteskundeak iristen direnean mekanika elektorala ondo ikasia daukagu eta orduan herritarren legitimazio prozesu hori lantzeko hori bai ondo egiten dugu. Baina alderdi politiko batek hain zuzen ere herritarren eta erakunden arteko bitartekaritza hori egin behar balin badu, zerbait gehiago egitera aspiratu behar du. Eta gaur hori krisian sartuta dago. Gaur krisian sartuta dago alde batetik itxita gaudelako, nahiko itxita gaudelako gizartearen aurrean, ez dugu oraindik ere nahiko esfortzu egiten irekitzeko, hor alderdi politikoen benetako rekonstrukzio sistema bat egin beharrean gaude. Bigarrenik alderdi politikoetako mekanikak oraindik eta gehiago demokratizatu behar ditugu, hori biztan da, eta nik esango nuke baita ere ikuspegi itxietatik haratago geure pentsamoldeak, gauzak ikusteko moduak, errealitateak, oraindik ere eskema dogmatikoegietan funtzionatzen degula eta beraz perspektiba ampliatu beharrean gaudela. Bueno, igual es un diagnóstico excesivamente crudo el que estoy haciendo. Supongo que en términos operativos académicos al menos nos sirve para tener una radiografía de cuál es la situación en este momento de la política y que no podemos, digamos, mirar hacia otro lado. Hoy estamos en una seria crisis de legitimación política y en este contexto, bueno, pues nos planteamos nosotros en la Diputación Foral de Gipuzkoa, bueno, ¿y cómo nos vamos a enfrentar a estas preguntas? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Y es ahí donde al menos tomamos algunas decisiones y hemos puesto en marcha una serie de programas con la intención de dar una respuesta a estas cuestiones. La primera de ellas es: los ciudadanos están preocupados por su futuro. Y no quiere decir que no estén preocupados en términos de proyecto político colectivo, ni en términos colectivos ni comunitarios, pero es cierto que esa preocupación tiene que ver fundamentalmente con un recorrido vital individual. Tiene que ver con sus familias, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar. Y lo que existe es una gran incertidumbre. Nadie sabe exactamente, digamos, lo que viene. Sabemos que las cosas están cambiando, que ya los puestos de trabajo no son para siempre, que los espacios de nuestra vida social se han ampliado exponencialmente, que la revolución tecnológica está modificando nuestras vidas, nuestras formas de ser, de sentir, de actuar, pero lo cierto es que tenemos una gran incertidumbre y también tenemos una gran inseguridad. Y frente a esa inseguridad y frente a esa incertidumbre, la reflexión que nosotros hicimos fue: o somos capaces, en primer lugar, de conectar con los ciudadanos y con sus preocupaciones, o difícilmente vamos a poder ejercer una gobernanza que tenga un cierto nivel de efectividad. Y, por lo tanto, esa es la primera consideración que me gustaría hacer. Necesitamos conectar con los ciudadanos, con las preocupaciones que tienen los ciudadanos, lo cual no implica ni la renuncia a los principios, tampoco implica el perder de vista los proyectos colectivos, porque efectivamente hay una serie de paradigmas que no se hacen presente en la vida cotidiana, pero que están ahí y que deben de guiar nuestro comportamiento político. Pero lo cierto es que tenemos que hacer un esfuerzo por conectar con los ciudadanos. La segunda consideración es: tenemos que buscar fórmulas de comunicación real, tenemos que buscar fórmulas de comunicación real para conectar y para poder comunicarnos con esos ciudadanos. Hoy nuestra comunicación con la ciudadanía es una comunicación muy escasa y además condicionada por dos elementos importantes. La primera de ellas es, en cierta medida, los actores políticos estamos teniendo una comunicación unidireccional con los ciudadanos, básicamente para la obtención de una legitimación propia para nuestros propios procesos políticos. Pero eso no es comunicación política. Quiero decir que, y yo soy el primero, porque soy el jefe de gabinete del diputado general de Guipúzcoa, y entonces yo soy también de los que está obsesionado en si mi diputado general sale en los periódicos al día siguiente. A mi diputado general no le interesa tanto, pero a mí sí, ¿no? Y me autoevalúo en esos términos. Y a las 8 de la mañana, si hemos tenido un acto en la víspera y todo está en orden en los periódicos, la verdad es que en el gabinete se sonríe. Y si no estamos en los periódicos, pues la verdad es que decimos: ¿y por qué no estamos en los periódicos? Pero lo cierto es que hay un exceso de representación en los espacios públicos, digamos, de comunicación unidireccional. Esa es una cuestión que no permite después tener una buena comunicación con los ciudadanos. Lo cierto es que hay que cambiar eso. Y, bueno, ayer tuvimos una cena muy interesante con los invitados que van a participar en este curso, y yo compartí una reflexión con todos ellos en el sentido de que no tenemos valentía suficiente como para enfrentarnos a esta situación. Y la generación que se vaya a enfrentar a esta situación, desde luego, se va a quemar en ese intento. Pero lo cierto es que hay un problema real, digamos, de comunicación con los ciudadanos. Y tenemos que abordar esa cuestión. La segunda consideración que hemos hecho dentro del programa de Torquizuna Eraikiz es: bueno, si la administración pública quiere llevar a cabo un buen sistema de gobernanza, realmente tiene que colaborar con la sociedad. No vale pensar que la administración pública puede solucionar por sí misma, digamos, esta cuestión. Y si queremos que los ciudadanos sean actores políticos relevantes, actores críticos con la administración, que participen de alguna forma en la vida pública, en las organizaciones, en sus respectivas comunidades, y que
a través de esa participación en esas comunidades se genere un sistema de red de gobernanza colaborativa, realmente hay que tomar en consideración al ciudadano, respetarlo y generar un nuevo tipo de comunicación. Y a partir de ahí transitar hacia un modelo de colaboración, digamos, con la sociedad organizada, entendiendo que el liderazgo, digamos, de la sociedad, de las empresas del territorio, de los distintos agentes sociales del territorio, de la sociedad civil y de la sociedad organizada, digamos, para dar respuesta a los distintos problemas, debe de liderar la propia sociedad y que nosotros debemos de ser parte, digamos, de ese coliderazgo, pero en ningún caso somos los que vamos a liderar en exclusiva el territorio. Los problemas requieren de soluciones compartidas y eso requiere no que nosotros digamos lo que hay que hacer y que los ciudadanos lo hagan, sino que lo hagamos de manera compartida. Bueno, no voy a entrar en más disquisiciones teóricas. Antes ha avanzado el diputado general. Me gustaría presentar en esta conferencia, de manera breve, me gustaría presentar nuestro programa de gobernanza, que se llama Etorkizuna Eraikiz. En las instituciones públicas, nuestra vida cotidiana nos ahoga y nos cubre el día, prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las, yo diría, hasta las 10 de la noche. No es cierto que no trabajamos, trabajamos bastante, pero lo cierto es que generalmente atendemos lo urgente, estamos fundamentalmente mirando al día siguiente, al resultado, y no tenemos sosiego suficiente y a veces tampoco la capacidad suficiente como para mirar a largo plazo. Y una sociedad tan cambiante como la nuestra necesita mirar a largo plazo. Mirar a largo plazo no significa entrar estrictamente en arduas disquisiciones académicas que nos lleven, digamos, a estar pensando todo el rato y desvincularnos de la acción. Eso, tradicionalmente, se han solido hacer muchos planes estratégicos. Yo he participado en algunos de ellos. Las instituciones suelen convocar, generalmente, planes estratégicos y desde luego, no suelen faltar dos colectivos bien interesantes. Uno son los jubilados y el otro son los profesores universitarios. El resto, generalmente, suele estar trabajando, ¿no? Y generalmente se suelen hacer grandes reflexiones, muy interesantes, pero esas reflexiones, en la mayoría de los casos, se quedan en el cajón. Entonces, necesitamos un pensamiento estratégico a medio y largo plazo, pero que de alguna forma esté vinculada a la acción, que aúne la reflexión y la acción y en el que la sociedad participe de manera viva. Y lo que hemos planteado en Etorkizuna Eraikiz precisamente es eso. Hemos planteado, en primer lugar, que necesitamos hacer una reflexión de cara a futuro y que necesitamos que la sociedad participe en esa reflexión. A esa reflexión estratégica le hemos denominado Gipuzkoa Taldean. Empezamos en septiembre y hemos hecho un ejercicio cuyo resultado no lo sabemos, pero que esperamos, digamos, que pueda tener algún resultado. Y es lo siguiente. Hay muchísima gente en la sociedad guipuzcoana que no tiene ninguna relación con el espacio público. Todos conocemos a las personas que participan en, digamos, en los partidos políticos, porque más o menos salimos en los periódicos. Todos conocemos a las personas que, y además lo hacen muy bien, representan a la sociedad organizada y cuando hay convocatorias de eventos públicos generalmente participan. Pero hay muchísima gente, y es esa gente la que tracciona de la sociedad, que va de su empresa a su centro de trabajo, a su organización, vuelve a su casa y no tiene una relación con el espacio público. En este ejercicio estratégico de Gipuzkoa Taldean nos hemos propuesto intentar primero conocer a esa gente e intentar involucrar a esa gente, digamos, en lo que es, digamos, la reflexión compartida de lo que tiene que ser Gipuzkoa. Y en esa reflexión tienen que participar la gente que toma decisiones en el día a día de las organizaciones sociales, de las organizaciones económicas, etc. Y por lo tanto, digamos, dentro del programa de Etorkizuna Eraikiz, el primer pilar
que nos hemos propuesto desde la Diputación es vamos a hacer un plan estratégico de Guipúzcoa, un plan estratégico que nos permita, digamos, avanzar con la propia sociedad. Y para eso tienen que estar las personas que, con independencia del reconocimiento público en el sentido de los medios de comunicación, y sí por su quehacer y por su reconocimiento profesional, tienen que ver con la realidad de Guipúzcoa. Y vamos a hacer un esfuerzo para que esas personas estén, digamos, en... La primera medida que adoptamos al respecto fue la siguiente, y es que cuando una empresa, una consultora que nos va a ayudar en la Secretaría Técnica en esta labor, la primera decisión que tomamos fue no vais a tener ninguna injerencia política en cuanto a las personas que vayan a participar en ese grupo. Decidir vosotros, hacer un análisis puramente profesional y decidir vosotros, pero nosotros no vamos a poner ningún nombre en ese plan estratégico. Van a participar aproximadamente unas 100 personas, va a ser un proceso complejo, pero esa es una primera idea y una primera labor de Gipuzkoa taldean. En segundo lugar, me gustaría hablar del segundo pilar de Etorkizun Eraikiz, de este nuevo modelo de gobernanza, que se llama Gipuzkoa Lab. Una de las reflexiones que nosotros hicimos cuando llegamos a la Diputación Foral fue que en nuestro debate electoral previo al acceso, digamos, al gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, es que habíamos abordado el debate electoral desde una perspectiva, lógicamente, de confrontación política, porque el debate electoral es eso, y además fue una confrontación electoral muy, muy intensa, y además los contenidos que habíamos introducido en términos de compromisos electorales obedecían a una agenda que Gipuzkoa lleva años trabajando, pero que de alguna forma está, en gran parte está atascada, algunos elementos se van desarrollando, se van haciendo, pero Gipuzkoa sufre un atasco importante en algunos debates. Seguramente bien porque no se han abordado bien algunos debates, porque tenemos una confrontación política a veces excesiva que rompe los límites de lo que debe ser la pluralidad política y la negociación política, y lo cierto es que nos encontramos y nos sentíamos que teníamos una agenda del pasado, y sin embargo hay muchísimos temas que nosotros le hemos denominado la nueva agenda política, que constituyen, digamos, en la constelación de las preocupaciones de la ciudadanía, constituyen lo que son las preocupaciones muchas veces más relevantes para los propios ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, estamos hablando de una mayor participación de las personas en los proyectos en sus centros de trabajo, que constituye el día a día de muchísima gente. Estamos hablando, por ejemplo, de una pirámide demográfica muy invertida que tenemos en Gipuzkoa y que tenemos que dar respuesta a cómo abordamos el envejecimiento de la población y cómo damos respuesta no solo en términos de protección social, sino también en términos de qué pasa cuando una sociedad envejece, cómo se regenera esa sociedad, qué valor social tiene esa pirámide demográfica invertida. Bueno, esas preocupaciones constituyen, digamos, una preocupación real, digamos, en la agenda política diaria de las personas. Y en las instituciones nosotros entendemos que esa nueva agenda política tiene que tener una relevancia muchísimo mayor. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a dejar nuestros compromisos electorales de lado, porque nosotros nos comprometimos a hacer determinadas cosas y, bueno, los ciudadanos nos van a juzgar también por eso a lo que nosotros nos hemos comprometido. Pero lo cierto es que necesitamos una nueva apertura a una nueva agenda política. Ayer también en la cena, una de las personas que intervino, yo creo que fue una intervención realmente interesante, dijo, bueno, ustedes están hablando, yo voy a elevar un poco el nivel a otra cuestión y les quiero decir que en el mundo que viene hay una serie de contenidos que son los que van a movilizar y son los contenidos que van a tener relevancia. Hablaba de la agenda medioambiental, hablaba también, bueno, de la nueva agenda de la agenda política. Yo coincido plenamente con eso. Solo que la reflexión que compartimos con el Consejo de Gobierno era si nosotros nos limitamos estrictamente a hablar de esa nueva agenda política, no vamos a tener credibilidad. No lo vamos a tener, porque, bueno, somos capaces de construir discursos políticos para los medios de comunicación,
pero eso no es, digamos, trabajar la nueva agenda política. Entonces decidimos montar Gipuzkoa Lab. ¿Qué es Gipuzkoa Lab? Gipuzkoa Lab es una experiencia que va a intentar, de hecho ya hemos empezado a trabajar, para que esa nueva agenda política se traduzca en proyectos concretos, en experiencias piloto que de manera compartida con la propia sociedad vayamos a experimentar con esa nueva agenda política. De tal forma que en la medida en que vayamos depositando proyectos en Gipuzkoa Lab, algunos saldrán bien, otros no saldrán bien, pero vayamos a intentar traer el futuro a un cierto presente, para que en la medida en que se vayan consolidando esos proyectos podamos incorporar, digamos, a lo que es las políticas públicas. Por eso hemos puesto en marcha ya 4 proyectos que tienen que ver con el envejecimiento de la población, que tienen que ver con la participación de los trabajadores en la empresa, que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar y que tiene que ver con la creación de productos audiovisuales en euskera. Y esos 4 proyectos no los desarrolla la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, sino que se van a desarrollar de la mano de los agentes sociales de ciertas empresas del territorio que van a participar de manera libre y de manera voluntaria en esas experiencias piloto. Vamos a ver lo que dan, digamos, esas experiencias y a partir de ese desarrollo los incorporaremos a las políticas públicas. Esta es una cuestión que a nosotros nos interesa especialmente. Queremos trabajar las políticas públicas del futuro, no solo a partir de una reflexión autocrática en la institución foral, sino queremos trabajarlo de la mano de la sociedad. Y para trabajarlo de la mano de la sociedad no queda otro remedio que trabajarlo con la propia sociedad, desde el inicio, experimentando, asumiendo la prueba-error. Por lo tanto, digamos, en el modelo de gobernanza que hemos planteado en la Diputación Foral de Gipuzkoa, tiene 2 pilares fundamentales. Vamos a establecer una serie de grupos de trabajo para poder hacer un ejercicio prospectivo real sobre los proyectos y tratando de dar una respuesta a qué vamos a hacer, digamos, los próximos 10, 15 años, como antes mencionaba el diputado general. La pregunta en esa reflexión estratégica no va a ser qué va a pasar, sino sobre la base de lo que nosotros consideramos que puede pasar, qué vamos a hacer, qué proyectos vamos a poner en marcha y, por otro lado, una experiencia de laboratorio que de alguna forma genere, digamos, una dinámica a futuro. Estos 2 pilares van a tener, voy terminando, 3 ejes transversales que de alguna forma nosotros entendemos que tienen que fortalecer, digamos, nuestro modelo de gobernanza. El primero de ellos, antes lo ha mencionado el diputado general, es Ikergune. Nosotros queremos intensificar y cualificar la relación con las universidades y con los centros de generación de conocimiento. Las políticas públicas de Gipuzkoa no se pueden desarrollar hoy en día ya solo desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. Lógicamente, la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene un cuerpo técnico que a veces lo aprovechamos mal, a veces por nuestra falta de visión política, pero desde luego a ese desarrollo de las políticas públicas hay que incorporar primero a los agentes relevantes del territorio y también de manera permanente a la generación de conocimiento que tiene que estar residenciada fundamentalmente, lo decimos, en las universidades, aunque no son los únicos centros de generación de conocimiento, pero sí con las universidades. Hoy en las universidades la relación que tenemos todavía en la Diputación Foral de Gipuzkoa es una relación excesivamente desordenada, ¿no? Y lo que queremos es, ¿qué quiero decir con la relación desordenada? Pues quiero decir que muchas universidades se ponen en contacto con sus respectivos proyectos y eso está muy bien y, bueno, la Diputación a través de sus políticas públicas trata de dar una respuesta, pero nosotros hemos planteado un convenio de colaboración estructural a las universidades en el cual lo que les hemos preguntado es, nosotros tenemos una serie de preguntas que no son exclusivas nuestras, sino que son preguntas que se hacen presentes en la comunidad. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la conciliación? ¿Qué va a pasar con el envejecimiento? Y a esas preguntas tenemos que dar respuesta de manera compartida, desde el inicio, con los ámbitos de generación de conocimiento e incorporar ese conocimiento a nuestras políticas públicas. Hoy todavía estamos muy lejos, creemos,
de esa realidad. Pero tenemos que empezar a trabajar en esa dirección y Etorkizuna Eraikiz ha establecido un convenio de colaboración con cada una de las universidades y a nosotros nos gustaría ir profundizando de manera estructural, digamos, en esos convenios. De tal forma que a final de la legislatura pudiéramos decir que tenemos una relación sólida con la universidad, que tenemos proyectos y que además nosotros entendemos que eso va a mejorar, va a obligar también a las universidades en alguna medida a hacer más gimnasia y tener una mayor implicación con la Diputación. Y que Ergune tiene esa vocación y, bueno, me parece que va a ir en buena dirección. La receptividad en las universidades ha sido realmente interesante. Bueno, ese es, digamos, un eje transversal. El segundo eje transversal tiene que ver con estos cursos de verano, tiene que ver con la internacionalización, digamos, del territorio. Nuestro territorio, especialmente, digamos, las empresas del territorio, muchos ciudadanos, hoy se están adaptando con total normalidad al espacio global. Todos sabemos el proceso, digamos, muchas de nuestras empresas están muy internacionalizadas y, desde luego, nuestro PIB se soporta en gran medida gracias a ese proceso de internacionalización, pero en nuestras universidades y nuestros hijos y nuestras hijas, digamos, hoy se están adaptando crecientemente al contexto global, que significa, digamos, que van fuera, pero también, digamos, que lo de fuera se hace presente en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos que adecuarnos a esa realidad. Las instituciones públicas y los países no pueden tener dos o tres embajadores que representen al país. Ese es un esquema, digamos, que en el esquema westfaliano podría seguramente funcionar. Pero hoy, cada uno de nosotros, tanto a nivel individual como a nivel familiar, a nivel comunitario y, desde luego, en términos de instituciones públicas, nos tenemos que adecuar a ese contexto global. Eso nos obliga a una transformación radical, que no sabemos exactamente cómo se desarrolla en toda su integridad, pero, desde luego, nosotros nos hemos propuesto una tarea en esta legislatura y esa tarea tiene que ver con que entremos en contacto con aquellos centros de generación de conocimiento, pero también de producción más avanzados del mundo, y entremos en contacto con otras administraciones públicas. Nosotros no vamos a intentar sustituir, a través de desarrollos comerciales, la labor que hace la Cámara de Comercio, o no vamos a intentar sustituir la labor que hacen las empresas. Nosotros vamos a entrar en contacto con otras administraciones públicas, vamos a intercambiar información, conocimiento y vamos a intentar generar un ecosistema que de alguna forma favorezca. Y vamos a intentar aprender, digamos, de esos sitios. El curso de verano y el carácter que tiene este curso de verano, en alguna medida, quiere también reflejar esa vocación de aprender de los que saben, de tener un mayor contacto a nivel internacional. Y eso nos va a obligar, desde luego, a una gran transformación también a nosotros. Y, finalmente, el tercer pilar, digamos, de este sistema, tiene que ver fundamentalmente con la participación de los ciudadanos y con la participación de los agentes sociales. Tiene que haber un espacio de reflexión y un espacio de debate social que nosotros consideramos que es absolutamente fundamental. Hay dos cuestiones que me gustaría remarcar para terminar. La primera de ellas es, vamos a hacer un esfuerzo en este esquema para que no quemar este modelo de gobernanza, no quemar esta gobernanza en los espacios de comunicación. Y vamos a hacer un esfuerzo porque para que este proyecto funcione, al menos hacen falta dos condiciones. La primera es una participación verdadera, digamos, de la sociedad organizada y no protocolaria, sino una verdadera participación. Y para eso tiene que ser un esfuerzo sincero, honesto, y se tiene que traducir en cuestiones concretas. Y la segunda es que hay que, en algunos aspectos, nuestro territorio necesita superar, digamos, las disputas políticas clásicas que nos han enquistado durante muchísimos años. Por eso, este instrumento tiene vocación de perdurar en el tiempo con independencia del
la dirección política que pueda tener la institución foral en un momento determinado. Hay experiencias al respecto, ¿no? Y yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, pero me gusta ponerlo porque estamos hablando primero de un actor político relevante y también al mismo tiempo estamos hablando de un proyecto muy en concreto. Yo recuerdo que hace 8 años en la legislatura nosotros pusimos dentro de lo que era el contexto del diputado general, pusimos en marcha algunos proyectos con una vocación que era, por ejemplo, Gipuzkoa Sarean, también de gobernanza colaborativa, y que cuya vocación fundamental era intentar colaborar. Bueno, cuando nosotros perdimos las elecciones y la izquierda abertzale ganó las elecciones, bueno, pues tuvimos muchísima confrontación, muchísimo debate, como es ya muy conocido, pero algunos programas, y entre ellos este programa en concreto, fue un programa que se trabajó, se desarrolló y le dio continuidad. No solo le dio continuidad, sino que lo fortaleció y lo mejoró. Y cuando nosotros hemos vuelto al gobierno foral, después de ganar las elecciones y otro actor político de perderlas, la verdad es que hemos visto un producto mejorado y nosotros tenemos vocación de seguir mejorándolo. Ese es un buen ejemplo para el futuro de este territorio. Por eso nosotros hemos invitado a todos los grupos junteros, a todos los partidos políticos, para que participen en este proyecto. No nos vamos a poner de acuerdo en todas las cosas, pero para que funcione tenemos el firme compromiso de la no utilización electoral de esta cuestión, para que cuando nosotros nos vayamos, porque en algún momento nos vamos a ir, fijo que nos vamos a ir, pues y vendrán otros, se encuentre con un instrumento de gobernanza que tenga credibilidad y que tenga utilidad. Y finalmente quiero decir una última cuestión, porque creo que me he alargado excesivamente. Necesitamos muchísima ayuda, porque tenemos muchísimas dudas, porque no tenemos certezas. Necesitamos muchísima ayuda y esa ayuda la vamos a buscar en el resto de los partidos políticos, vamos a buscar en la sociedad guipuzcoana, en la gente que sabe realmente, vamos a intentar aprender y vamos a ver si somos capaces de responder a los retos que fundamentalmente, por encima, digamos, de muchísimos retos que tenemos, hay dos. Vivimos un importante cambio de paradigma económico y tenemos que buscar, digamos, una forma para seguir siendo competitivos en el mundo, para poder generar recursos y para poder tener calidad de vida y, sobre todo, para seguir haciendo muy bien algo que yo creo que lo estamos haciendo muy bien, y es la redistribución de la riqueza con un gran e importante nivel de protección social. Ese es el reto fundamental que tiene nuestro territorio. En segundo lugar, abordar el reto de la protección social y abordar, digamos, una regeneración de la sociedad, tanto desde el punto de vista del envejecimiento como desde el punto de vista de abordar la complejidad que nos viene. Este modelo de gobernanza no es fruto ni de la creación de una persona, ni es, esperemos, una ensoñación, sino es el producto y el trabajo de un montón de personas que han participado en esta reflexión. Yo solo me hago eco, digamos, de esta reflexión compartida y que nos gustaría compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias y bueno, yo creo que ahora ya sí vamos a escuchar con muchísimo interés al señor Steinberg y espero que este curso sea realmente de interés y que todos podamos disfrutar. Eskerrik asko.